Damos inicio, nos cogió la noche Germán Mendoza y Nacho López hoy lunes, acompañándolos a ustedes a esta hora. Una noche calurosa, fin de semana llenísimo de sol en todo el departamento. Pasó esa tormenta, lástima que no se quedó, diría yo, porque estaba haciendo un poco más falta de agua. Pero bueno, don Germán, ¿usted cómo va? Yo muy bien, Nacho. Muchísimas gracias a nuestros televidentes, a nuestros invitados. Y sí, al menos llovió un poquito, pero acuérdese lo que nos dijo el director del IDEAM, sentado aquí en la mesa de Nos Cogió la Noche. Va a haber lluvias, pero no nos hagamos ilusiones porque son lluvias, pero no las que normalmente caen en estas épocas, sino menos intensidad, menos frecuencia, y el sol o el calor, la ola de calor, va a ser cada vez peor a medida que se va acercando el final del año. Le voy a contar una anécdota. Esta mañana, cuando bajaron el ascensor, iba con una vecina y me decía: Nacho, anoche no pudimos dormir. Y yo, ¿por qué? Imagínense que el apartamento empezó a traquear. A traquear. Sí, yo vivo en un sexto, ellos viven como en un tercero. Resulta que por la temperatura, y vivimos en un edificio que ya tiene sus añitos, las baldosas se fueron levantando sin son ni ton. La dilatación que ya. La dilatación, y eso lo veremos por estos días bastante. Y ya se habla pues también del fenómeno del Niño como el del 92. La época del apagón aquel. Sí, señor. Estacionamiento, cambio de hora inclusive, madrugábamos más. Ojalá no lleguemos allá. Mañana vamos a hablar de ese tema. Muy bien. Pero venga, antes de que entremos... No, yo no voy a cambiar. Ah, bueno, yo iba a hablar de otra cosa. Por eso, siga. No del fenómeno del Niño. ¿De cuál? De otra cosa. De las visitas que estamos teniendo de los vecinos venezolanos en avión. Y ese era el tema que yo le iba a colocar a usted. Ah, bueno. Vea, estamos con telepatía. Vea, Germán, yo después del programa que tuvimos aquí con nuestros especialistas acerca del conflicto con Venezuela, yo estaba un poco reacio y yo decía, bueno, no, peleemos con ellos de una vez, rompamos relaciones. Nos lo decían en esta mesa nuestros invitados, no se pueden romper relaciones, hay que ser más diplomático porque hay que agotar las instancias. Sí, se puede generar una xenofobia con todos los colombianos que hay en Venezuela. Y bueno, yo digo, acepto hasta ahí. Pero sabe que después de leer todos estos artículos de los avioncitos, de los famosos Sukhoi que tiene este señor allá, está muy bien armado, no sé para qué. Pienso yo que ahora cada vez hay que hacerse más los de la vista gorda. ¿Y sabe por qué pienso eso? Porque donde le demos pie a una escaramuza, ahí sí que el hombre queda feliz y cancela. Él lo que está buscando es cancelar las elecciones. Claro. Eso, póngale la firma. Que haya conmoción. Sí, señor. Es lo que yo, a mi parecer, después no, de hablar que... con tanto, eso es lo que está buscando este señor. Entonces yo pienso que el presidente Santos, entre otras, me parece muy prudente. Me parece que está bien. Entonces quédese calladito, sigamos así y no le demos pie a esto. Mientras que vuelen por encimita, mientras no hagan nada, pues nada ha pasado, ¿sí o no? Pero donde le demos pie a esto, le digo que lo que está haciendo este señor es... No, nos vamos a una guerra, Nacho, porque esas provocaciones, si se responde de la misma manera, pues él y estar mejor armado que nosotros, no lo podemos negar. Entonces no es momento para una guerra, no le sirve a nadie. Al menos a él tal vez le serviría para que no haya elecciones en diciembre, porque según las encuestas le iría mal, pero no podemos caer en eso. Y además, acuérdense, no solo fue... No fue solo una violación del sábado, sino que el domingo también. Claro. Ya son dos en el Bichada. Están haciendo la jugada para alborotarnos. No hay que darle juego a eso. Y además le voy a decir otra cosa, Germán. Muchos dicen, no, es que tranquilos, que nosotros estamos pues, con los mejores aliados del mundo, los norteamericanos. Si alguien, y lo voy a decir, si alguien se echa para atrás fácilmente y no apoya al que no tiene que apoyar, son los norteamericanos. Y lo han mostrado en toda su historia. Aquí tranquilamente nos quedamos solitos. Ahí lo que pasaría es que, usted se imagina a los nicaragüenses apoyando a Venezuela, imaginen a los ecuatorianos, los bolivianos, a los argentinos, todos apoyando. Y los dicho? Que vienen de Irán y Rusia. Complica. Dejemos las cosas así. No las dejemos así, quedémonos calladitos. Por eso. Dejemos que ellos se enreden, porque vienen enredados, que están inflación para el 200%. Ese país ya se va a reventar, si no es que se revienta a finales de este año. Pero ese país no va a aguantar más de un año. Ese país no aguanta, ese país en la quiebra en la que está todo el mundo va a aguantar hambre. Y seguramente es culpa de los colombianos. Dos invitados muy especiales son nuestros... Que no tienen la culpa de nada. No tienen ustedes la culpa de ser colombianos. No, la doctora Lina López, somos directora... Somos orgullosos de ser colombianos. Ah, eso sí es cierto. Doctora Lina López, directora ejecutiva de la Corporación Bancornea, bienvenida. Gracias, buenas noches. Y al doctor Fabio Ramírez, médico oftalmólogo, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches. Hombre, usted debería montar el negocio en Venezuela. Maná de ciegos. Ya lo tienen montado y no le funciona. Es que son ciegos, necesitan esos oftalmólogos, hermanos, para que vean la realidad de ese país, sí, para que vean a quién eligen. No han podido. ¿Ah? Y lo más triste de todo, Germán, y sí, güey, con el tema rápidamente, es uno ve cómo Evo Morales se retiró,
el de Nicaragua se retiró del discurso, el mismo Rafael Correa se retiró. Y mire, esa economía mal que viene, Ecuador va bien, Bolivia también ahí va con su cosa, Nicaragua... Se supieron retirar. El único líder quebrado es este señor. Insistiendo en una revolución que ya, según el mismo presidente les dijo, ya era hora, pues se está autodestruyendo. El único aliado que tiene este señor en el mundo es ese Prada de Corea del Norte. Ya Irán también, acuérdese. Ay, madre. Bueno. Tiene, enemigo, tiene amigos peligrositos. En repetidas sí. oportunidades aquí en el programa hemos tratado el tema de los trasplantes, de la donación de órganos, y consideramos que esto es una misión bastante importante para este programa y para el canal Cosmovisión. Consideramos que esto tiene una cosa a futuro gigantesca y que realmente muchas veces por mala información, por como nos lo contaron nuestros anteriores invitados, pues mucha gente ya teme de donar sus órganos. No, órganos y tejidos, voy a hacer la salvedad. Sí, Nacho, es la diferencia. Ese tema lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa. No, que eso los venden, que eso hay un mercado negro, que en fin, hay una cantidad de cosas que nos hablaban y hemos tratado pues de apoyar mucha esta temática. Y continuamos hoy hablando precisamente con esta corporación para que usted tome una decisión inteligente que puede servirle a cualquier familiar o a cualquier persona, y usted en verdad que lo va a agradecer. De ser como lo vimos en esos casos que nunca me habían puesto a llorar aquí en el programa, pero es en el único en el que me lograron sacar las lágrimas. ¿Usted está de acuerdo si antes de hablar con nuestros invitados mandamos un testimonio claro. de una persona que ha recibido uno de los tejidos? Vamos a ver el testimonio de Diego Londoño. Yo trabajo, hago outsourcing para una empresa de amoblamiento urbano. Estábamos haciendo las instalaciones de los paraderos de buses nuevos de Envigado y recogiendo un tarro con un producto que se llama gel decapante, se me cayó el tarro al piso y el producto salió y me cayó en la cara, y me cayó en el ojo izquierdo. Se me quemó toda la, se llama la membrana ocular y la córnea. Él me vio el ojo, me dijo, aquí hay que hacer una operación urgente, te tengo que hacer un implante de membrana miótica. Él me explicó el proceso, ellos pegan la membrana miótica a lo quemado del ojo y la membrana se comunica con el ojo y hace que las células que se me dañaron a mí se reproduzcan de nuevo. La membrana miótica es donde realmente la vida surge. Esa membrana es la que recubre un embrión, la que después recubre un bebé hasta que ese bebé nace. Pero la ciencia ha avanzado tanto que se dieron cuenta que todo eso sirve para este tipo de implantes que me hicieron a mí. Germán, ¿que usted con dudas? Sí, no, yo nunca, debo confesar que nunca había oído hablar de digamos, un tratamiento con esto de membrana amniótica. Uh-huh. Es para el caso que veíamos de Diego Londoño, le cayó una sustancia en uno de los ojos y pues inmediatamente la solución era ponerle esto. Membrana amniótica, ¿qué es esto? Bueno, la membrana amniótica básicamente es la que forma el saco donde vienen los niños, en términos generales. Cuando la gente dice se me rompió la fuente, fue que se rompió la membrana amniótica. O sea, la que tiene el líquido amniótico y el bebé. La que contiene el líquido amniótico y se origina a través de la, pues, alrededor de la placenta y envuelve el bebé. Entonces, esa membrana en el momento del parto, junto con la placenta, se saca el muchachito y la membrana se saca y se va a un tarro. Uh-huh. Se desecha. Se bota. Se bota. Esa membrana encontramos hace muchos años que tiene unas propiedades muy interesantes porque es una membrana muy lisa que impide que cicatrice mal, hace que cicatrice parejito y que cicatrice bien, y eso nos da una ventaja grandísima, sobre todo en los ojos, porque la cicatrización en los ojos, cuando es anormal, cuando forma esas cicatrices fibróticas feas, entonces hace que el ojo prácticamente ya no sirva más. Entonces, en el caso de la quemadura, se coloca un recubrimiento con la membrana y eso va a hacer que la cicatrización sea mucho más regulada y que ya en un futuro se pueda hacer un trasplante o incluso otro tipo de rehabilitación visual y vamos a salvar un ojo que se iba a perder. Este mismo uso también lo tiene en pacientes quemados. Quemaduras grandes en la piel. De piel, sí. En vez de ponerle la gasita con el furacín y con el, se puede recubrir con membrana amniótica y le da una ventaja grande en la cicatrización. Entonces ya no se está botando esta membrana. Todavía. Creeríamos, todavía. Todavía necesitamos que nos la donen. A veces es difícil encontrar. Suena como extraño,
pero a veces es difícil que la gente done esa membrana, ¿cierto? Uh-huh. Necesitamos esa cultura de donación de la membrana, que no puede ser en cualquier parto. Generalmente, o usualmente, o idealmente mejor, se maneja en partos por cesárea. Uh-huh. Entonces, partos, cesáreas electivas, donde se puede hablar con la mamá tiene su seguimiento, va a usar la membrana y es una forma de ayudarle a los semejantes, y ella tiene su niño, se quedan felices y el otro se queda feliz. ¿Se puede almacenar? Claro. ¿Y por cuánto tiempo? Se puede almacenar hasta por 5 años, porque la podemos criopreservar. Sí. O sea, preservar a menos 160 grados centígrados nos va a durar 5 años fácilmente. ¿Y cuál es la explicación de que se prefiere por cesárea que parto natural? Por la contaminación, porque el canal del parto es contaminado. En cambio, al sacarlo por cesárea, se está obteniendo en unas condiciones asépticas, condiciones de quirófano, y entonces, aunque la membrana tiene un proceso de lavado, de preparación, de pruebas de microbiológicas y serológicas, pues preferimos tenerla de una parte aséptica para poderla procesar de una manera más adecuada. Doctora López, doctora Lina López, ¿qué es esto de Tejidos por la Vida? Tejidos por la Vida es una campaña que iniciamos con el apoyo del sistema de regalías y con Ruta N, bancos que presentamos un proyecto, porque de otra forma pues no era posible para nosotros los bancos unirnos a hacer fomento de la donación de tejidos. Entonces estamos unidos creando una conciencia en la comunidad para que en algún momento de la vida se toque el tema en familia, porque las dificultades que encontramos es que cuando las familias no conocían la decisión de su familiar, prefieren abstenerse de donar. Entonces queremos es crear conciencia de donación a través de esto, y específicamente de tejidos. A pesar de que se puede donar órganos, esta campaña va específicamente dirigida a los tejidos que se pueden donar. Se habla de bancos, ¿qué bancos? Existen bancos de tejido osteomuscular, que son los que toman huesos, tendones, cartílagos. Hay bancos de piel, bancos de membrana amniótica, bancos de tejidos oculares, sirve la córnea y también pues todo el forrito blanco que recubre el ojo, que es la esclera. Hay bancos de tejidos cardiovasculares para válvulas cardíacas y también de arterias y de piel. No, le pregunto eso por la siguiente razón. Es decir, yo tendría, al momento de yo querer hacer una donación, sí, porque yo voy a fallecer, ¿me tocaría hablar con cada una de estas entidades o hay una que las aglomere y ya tome la determinación? Porque usted imagina, usted voy a ir al banco de los huesos para entregarle mi hueso, voy a ir al banco de la córnea, al banco del otro. Después se imagina que la pelea entre todas. Sí, ¿no? Yo no voy a hacer uno mucha, nada. Mucha consignación. Bueno. Sí, mucha consignación y nada efectivo. Sí. Todas las entidades que trabajamos con trasplantes, sea entidades trasplantadoras o bancos de tejidos, pertenecemos a una red nacional de donación y trasplantes. A su vez, esa red está dividida, divide el país en 5 regionales. Antioquia es la regional 2. Cada vez que hay un donante, se activa una alerta al CRUE, que es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Allí es donde la familia manifiesta que quiere donar, o si el médico abordó a la familia y la familia acepta, se notifica ya. Y el banco que se encuentre de turno o la IPS que se encuentre de turno para rescate es quien hace el procedimiento. La lista de espera se maneja de manera condensada, es a nivel general, entonces no sería necesario hablar con cada uno de los bancos, sino que todos estamos en la red de donación y trasplantes. ¿Qué es lo que más se dona? Lo que más se dona son las córneas, así tengamos un déficit grande. Tenemos en el país 1.800 personas esperando por una córnea. Sin embargo, es el tejido que más se dona. Hay otro tejido que podría ser similar, solamente que es procesado en partículas muy pequeñas, como es el tejido óseo, que cada vez que hay un retiro de una pieza dental, se hacen rellenos con hueso liofilizado. Entonces, si vamos a contar este como tejido, pues este sería el de mayor volumen, el que más se trasplanta. ¿Y qué es lo que más falta le está haciendo? En general todos. Hay déficit de ciertos tejidos óseos, como los tendones de Aquiles, hay otros que se llaman los Clancy. En córnea, básicamente, se maneja lista, en los otros tejidos no. Y de todos modos existen las necesidades de órganos constantemente. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Aquí nos cogió la noche y volvemos con ustedes.
gustaría hablar, Nacho, y preguntarle a nuestros invitados cuáles son los principales temores o mitos que hay frente a la donación de órganos y tejidos. Porque la gente, hay, digamos que se está creando conciencia entre las personas, pero todavía hay muchos temores y que la gente no dona aquello por una creencia que hay, por otra. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se logra que todo el mundo ande como sintonizado con esto? Bueno, los mitos hay de todo. Hay una verdadera mitología urbana que sale desde el que le robaron el riñón en un motel y que nunca se dio cuenta porque una película gringa pone eso, pues cosas que son completamente imposibles, pues eso necesita montajes muy grandes, hasta aquel viejo mito que ya ha desaparecido mucho, que es que yo no me inscribo y yo no quiero donar porque quedo en una lista y el día que necesiten un tejido o un órgano me mandan matar para poderlo sacar. No, es que ha llegado hasta allá, ha habido todo lo que quiera. El mito más nuevo tal vez y más reciente es aquel que habla de que nos estamos enriqueciendo con los tejidos. Entonces vale la pena recalcar ahora... Que los venden al mejor postor. Que los venden, sí. Incluso hace unos años un senador de la República sacó un debate donde decía la única forma que tienen los colombianos de entrar a Estados Unidos es en pedacitos, porque decía que aquí estábamos mandando tejidos y órganos para Estados Unidos, cosa que es sumamente falsa, fácil de ver, porque antes los Estados Unidos nos ofrecen continuamente tejidos porque a darles sobran. O sea, en las reuniones y en los congresos que hemos encontrado, tenemos dos tipos de problemas. Los Estados Unidos, que no saben qué hacer con sus tejidos, y los otros países que no sabemos dónde conseguir tejidos para poder tener la demanda. ¿Por qué les sobra a ellos? Les sobra porque allá hay una cultura de donación donde todo el mundo prácticamente dona. Entonces ellos tienen los que necesitan y tienen un sobrante. Además, tienen algo de lo que usted decía ahora. El dólar es bastante importante para ellos. Uh-huh. Entonces, importar tejidos para nosotros es muy difícil porque una córnea en los Estados Unidos tiene un costo, su procesamiento, su envío, alrededor de $2,800. Sí. Entonces es algo pues que se nos sale mucho del... Mejor dicho, eso vale aquí todo el trasplante completo y parte del seguimiento. Uh-huh. Entonces esos son mitos que han quedado pero que realmente no son ciertos. Los tejidos no tienen ningún costo. Los tejidos se cobra un procesamiento. Entonces el técnico que va y saca el tejido, el banco necesita reactivos, el medio en que se guarda, tienen un costo y eso es lo que verdaderamente se le cobra a los que van a recibir el tejido. Pero la mayor parte de los que reciben tejidos son pacientes del sistema de salud. O sea, los tejidos en general están cubiertos por el POS. ¿Lo asume el sistema? Sí, prácticamente todos los asume el sistema. Entonces se le cobra realmente es al sistema de seguridad social. Entonces esta es una serie de mitos. Ahora, hay otros de tipo religioso. ¿Con qué ojos voy a ver a Dios si dono las córneas? Pues hay que tener que si no la dona para que otro las use, se las van a comer los gusanos. Y no va a haber ninguno de los dos. Ninguno de los dos lo van a usar. Entonces hay una serie de mitos pues, que han venido y que hacen mucho daño. Por ejemplo, películas que muestran el tráfico de órganos y que encargan un órgano. Eso hace mucho daño a la intención de donar que tiene la gente. ¿Ustedes están preparados para el daño que les van a hacer por estos días? Me imagino que ya sabe. ¿Qué va a pasar? No sabe. Un importante canal nacional piensa sacar un seriado en estos días. Sí. Precisamente hablando, tuvimos aquí a nuestro invitado de la Fundación, San Vicente Fundación, contándonos uh-huh. eso, que se les ha hecho todo el diálogo. Por favor, ¿cómo van a sacar un seriado con esto, a dañarnos? Miren que es que en Colombia sí somos organizados. Además se llama tráfico. Imagínense, entonces ahora con menor, bueno, pero no importa. Lo importante es que canales como el nuestro están apoyando y haciendo estas campañas, diciéndole a ustedes, usted puede ser donante de lo que quiera, pero no espere, muchos pensamos que nos vamos a morir de viejos y no eso pues, puede pasar como no puede pasar, desafortunadamente. Pero que si una persona joven, es que usted lo dice muy claro, es sentarse en familia y decir, vengan, entre todos vamos a hacer este pacto. El día que cualquiera de nosotros se vaya, donemos lo que tengamos. Es eso lo que ustedes proponen. De la misma forma que dicen
a mí me entierran, a mí me creman, a mí no me velen, a mí háganme una misa, yo quiero donar todo y después me creman, o sea, que se manifieste también esa voluntad, porque es un tema difícil, pero en algún momento se debe tocar en familia. Claro, y no estamos exentos, como lo decía, es que no nos vamos de viejo, no, es que un hijo a uno le puede morir, claro, en el momento que uno menos piensa. Y hay un punto que está muy a favor y es que esa familia no va a llamar a un banco o al otro banco o al doctor fulano. Ah, bueno, eso me han explicado, ¿dónde llamo? Va a llamar al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, que es de la, del Servicio Seccional de Salud, sí, que es el CRUE, al 360-0166. Entonces, a nivel allá de su organización, que es oficial, ellos se encargan de vigilar que esos tejidos sean bien utilizados. ¿Que yo tengo que firmar algún documento? No. No es necesario. No es necesario. Entonces, ¿qué pasa? El sistema, cuando yo quedo como inscrito en un sistema, o sea, y el sistema detecta el día que yo fallecí, detecta esta persona falleció y él ya aprobó su donación, ¿o cómo hacen ustedes para hacer esto? Ahí existe un carnet de donación que se llena a través de la página del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, y ahí dice cómo hacerme donante. Ingreso unos datos. En la práctica nosotros no tenemos donantes porque portan el carnet de donación. En el momento en que alguien fallece, si es donante, la única forma que tenemos de darnos cuenta es por, a través de la familia. En el momento de que ese personal de salud aborde la familia y toque el tema, es la familia quien va a tomar en últimas la decisión. Sería bueno que eso estuviera sistematizado, que avanzáramos un poquito y saber cuáles son los donantes que hay. Pero tenemos primero que tener bien informada a la comunidad, porque por ahí hay un proyecto de ley que dice que cuando uno vaya a sacar el pase, le pregunten si es donante o no. Pero antes de hacer esa pregunta, es muy importante que tengamos una muy buena información. Para que sea una verdadera campaña de donación. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de información? Es que la gente esté bien informada, porque poco se escucha de este tipo de... ¿Sensibilizada más bien? Sí, porque se escucha mucho de malas noticias, de tráfico, y eso es lo que le queda a las personas. Entonces necesitamos que estén bien informados para que sea una decisión tomada con buenas bases. Yo quería volver un poquito a esto de los mitos, porque también se ha escuchado en esta costumbre de velar a la gente y de que van los familiares y amigos a ver el cuerpo, y entonces el temor de que si donan los órganos se va a desfigurar y que va a quedar con solo los huecos, las órbitas y todas esas cosas, tampoco es así. Bueno, yo quiero, ya que aprovechamos el lapsus del órgano, hay una diferencia muy grande entre los órganos y tejidos. La donación de órganos tiene que ser con el paciente en muerte cerebral. O sea que al paciente todavía, al donante en este caso, porque ya no es paciente, ya está muerto, todavía le funciona su corazón y tiene una respiración asistida. Este es un caso que es de difícil manejo porque tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos con unos médicos que lo cuiden y que no vayan a dejar que esas funciones, que como él ya es cadáver, pueden en cualquier momento suspenderse. En los tejidos es distinto. El tejido sirve el donante hasta transcurridas unas 12 horas después de muerto. O sea, ya no hay necesidad de estar en unidad de cuidados intensivos, puede estar incluso en la morgue, puede estar ya en la casa. Ya la familia supo, ya en la casa, la familia dijo, ve, recordá que habíamos hablado que podemos donar los tejidos. En este caso, nosotros podemos ir y tomar prácticamente la mayoría de los tejidos que serían útiles para tomar en ese caso. ¿Incluido un órgano? No, órgano no. Tejidos. No, pero permítame salir la salvedad. Sí. La piel, por ejemplo. La piel es un tejido. Ah, porque me habían dicho que era un órgano. No, era el órgano más grande. Aquí no lo dijeron, sí, por lo digo yo. No, eso es una cosa, es una parte interesante. La piel, como todo, funciona como un órgano. Perfecto. Pero la piel que se toman unas tiras de piel con una especie de máquina como casi de motilar. No, no sea tan gráfico, por favor, porque me dolió. Me dolió ese tan gráfico. Oiga, la afeitadita. La afeitadita. Y obviamente no se toma de las partes que van a verse durante la velación. Entonces no vamos a tomar pues piel de la cara. Sí. De hecho, la ley prohíbe deformar el cadáver donante. Entonces... Y venga, yo quiero que me vuelva a retomar para que mis televidentes lo tengan bien claro. Uh-huh. Tejidos, hábleme de tejidos. Correcto. ¿Cuáles son esos? Vea, los tejidos, los que más se usan y que más tradición tienen, y que en Medellín estamos haciendo en este momento alrededor de unas 70
trasplantes de córnea al mes. Perfecto, son las córneas. Las córneas, tenemos un déficit de alrededor de 1800, 2000. Sí. ¿Se usan para qué? ¿Ese déficit lo tenemos en Antioquia o en Colombia? No, en Colombia. Es en Colombia. En Colombia, perfecto. Pero en Antioquia tenemos 400 pacientes. Muy bien. Bueno, entonces, la córnea es muy importante y el mensaje que le damos nosotros a los televidentes es: no piensen como donante. Nosotros siempre pensamos, es que yo me voy a reunir porque yo me puedo morir y quiero donar. Piensen que el día de mañana le pasa lo que le pasó al señor del testimonio, simplemente preparando algo, le saltó algo al ojo, un líquido, le hizo una quemadura, y tenemos que pensar que puede que la semana entrante yo esté como receptor y yo necesite una córnea. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, esa parte es lo fundamental. ¿Qué otros tejidos usamos? Usamos la piel, se usa menos, todavía no está bien la cultura de manejar los quemados con piel, sin embargo es una herramienta fundamental para el manejo de las quemaduras graves. Sí. Tenemos los huesos. Los huesos sirven desde los huesos largos y los tendones hasta el hueso molido, que es el que se usa comúnmente en cirugías de odontología. Los corazones para válvulas cardíacas, que no es el corazón como órgano, sino el corazón como tejido. Del corazón se extraen las válvulas, que son las que ayudan a hacer el bombeo. ¿Qué más? La membrana amniótica que la se debe. La membrana amniótica, pero ese es de vivo. Arterias. Ese no hay que morirse para y poder. Y ese deberían ser muchas, pues, porque es que ¿cuántos deberían partos sobrar, hay aquí? Deberían sobrar. Uh-huh. ¿Arterias? Las arterias, las grandes arterias. Si a usted le da un aneurisma, que es una dilatación de su arteria, hay que cambiar el pedacito. Puedo poner un pedacito de teflón y estar anticoagulado toda la vida y tener una serie de dificultades, o cambiarlo por un pedacito de arteria donada, que es mucho, biológicamente es mucho más compatible. Ustedes hablaban ahora de que inclusive ya el cuerpo puede estar en la casa y ustedes van a recoger, no afecta para nada todos esos líquidos que se le aplican a un cuerpo, lo de la llamada preparación. Sí, de hecho nosotros por ley tenemos que reconstruir entonces la apariencia física del donante, tenemos que reemplazar los tejidos que sacamos con prótesis fungibles en el momento en que a los 4 años pues vayan a retirar los restos, igual se degradó las prótesis con el cuerpo. Si la familia no le quiere decir a nadie que su familiar fue donante, no tiene que hacerlo, la apariencia se mantiene. En el caso de que alguien fallezca y vaya directamente a una funeraria, pues sí se tiene que tener la precaución de que primero tiene que hacerse el rescate de los tejidos antes de la preparación, pues, con el formol que se utiliza. Tenemos otras dificultades, y es que cuando alguien fallece, así la familia manifieste su decisión de donar, dependiendo las condiciones de la muerte, digamos si fue una muerte violenta o muerte accidental, pues todos sabemos que este cuerpo tiene que ser llevado a medicina legal para hacerle una necropsia médico-legal, y en este caso no es solamente la opinión de la familia, sino que ya el cuerpo es un material, elemento probatorio, en donde es una evidencia para determinar la causa de la muerte, y es el fiscal quien determina si podemos o no tomar los tejidos sin que se afecte esa evaluación que están haciendo. Entonces, sí tenemos que cumplir con varios requisitos previamente. Sí, no crean que esto es pues así a la jura. Ya se llama así, esto tiene todo un protocolo, todo un procedimiento y todo un seguimiento bastante claro. ¿Usted tiene más testimonios, Germán? Sí, tenemos el testimonio de Gloria Zapata, también es otra receptora, y aquí está el testimonio. A mi mamá le dio una trombosis de vena, se le fue pues incrementando con el tiempo. Se puso tan mal que la conclusión, la solución de los médicos era amputación de pierna. No había otra alternativa. Tuve mucha tristeza, mucha crisis. Yo me sentía aquí, me dan unas crisis. La internaron en el hospital, la hicieron una revascularización, no dio buen resultado, entonces optaron por hacerle un trasplante de tejido arterial. Hasta ahora ha funcionado muy bien. Estoy muy agradecida con el donante, que me facilitó la vena y que por medio de él yo estoy aliviada de mi pierna. Y estoy
disfrutando más mi familia, que primero yo lloraba mucho. Ya no, ya no, ya eso cambió. De esta experiencia hemos aprendido a no perder la esperanza. Entonces yo les quiero decir a todos, no pierdan la esperanza. Donen tejidos, la donación de tejidos es muy importante. Salva muchas vidas, mejora la calidad de vida de muchas personas. Digamos que tejidos que una persona tiene y que se van a perder porque se creman, porque se entierran, por todas estas cosas. Y es como la todo el bien que se puede hacer. Que puede hacer la persona si está en vida y toma la decisión y la misma familia. Ha habido casos de personas que hayan decidido ser donantes, pero la familia al final se niega. ¿Eso se puede o se puede, digamos, que la familia negar? Es frecuente que en el momento en que alguien fallece, pues hay como unos líderes en la familia y es con esos líderes con los que inicialmente se hablan, pero realmente la decisión se toma en consenso. Entonces, si hay algún miembro de la familia que no está de acuerdo, la idea de nosotros, de las entidades trasplantadoras, no es adicionar un problema más al que ya tienen y dejamos que la familia sea la que tome la decisión. Y si no llegan a un acuerdo, entonces no tomamos los tejidos ni los órganos donados. ¿Sabes por qué me quedé pensando en eso, mujer? Ni qué pena con el doctor. No, porque es que por ahí leí hace muchos años y era una de las torturas sí, que sí. Hacían, desollar o despellejar a una persona sí, claro. Y bañarla en sal. O sea, le quitaban usted su piel y le echaban en sal. Eso era para castigar a los cristianos sí. Antes de echarlos donde los leones. Entonces me quedé pensando, ¿dónde tenía esa maquinita en esa época? ¿Cuántos torturados? Pero bueno, es muy fácil donar. Sí, básicamente es manifestar ese deseo para que en el momento en que seamos abordados en una institución de salud, sea más fácil tomar una decisión. Y hablemos del caso contrario. No soy donante, soy receptor. El médico es el que va y busca en los diferentes bancos, en la sí. Clínica, ¿cómo hacen todo este proceso? Cuando un paciente necesita un trasplante, digamos que es la última alternativa que el médico va a utilizar, no es lo primero que se emplea. Ya sabemos que se necesita recurrir a esa sensibilidad humana porque no se hacen córneas, no se hace piel y así tengamos animales muy parecidos, de todos modos no llegamos a poder tomar tejidos de animales para usarlos en humanos. Entonces digamos que ya se agotó todos los recursos y es el especialista quien solicita el tejido a los bancos. Directamente las instituciones son las que solicitan los tejidos, se diligencian unos formularios específicos, también se tiene que ir solicitando la autorización de la EPS, uh-huh. Y desde ese momento el paciente ingresa en una lista de espera, que desespera, porque un paciente podría demorarse 3 años mientras que se hace un trasplante de córnea. De pronto, en Antioquia se hacen mucho más rápido, pues porque los bancos están en la ciudad y la distribución también se hace teniendo en cuenta criterios de distribución regionales. Entonces, si los donantes se originan en Antioquia, pues tienen más prioridad los receptores de Antioquia. Sin embargo, si tenemos una urgencia cero a nivel nacional, el banco que tenga el tejido tiene que cubrir esa urgencia cero y ya por cada tipo de tejido se tiene establecido que es una urgencia cero. En el caso de córnea, por ejemplo, es un paciente que está perforado y sería necesario de manera urgente pues, ayudar a que no se vaya a perder el ojo. No de espera. Ya que usted está hablando sí. de lista de espera o de desesperación, otro de los mitos, para seguir con esto de los mitos, es que se le dan los órganos o los tejidos al que tenga más plata para que esté primero en la lista y que no importa en qué orden esté, sino que pagó para que le den los órganos primero. No, eso no es cierto. Hay unos parámetros que son muy claros. ¿No hay rosca, pues? No, no hay rosca. Es difícil. Hay unos parámetros que son muy, muy claros para poder urgentizar a algún paciente. Básicamente hay un concepto que se llama urgencia cero. Quiere decir aquel paciente que si no recibe el órgano se muere, o en el caso, digamos, de las córneas, si no recibe la córnea se le perfora el ojo y se pierde. Esos son los que pueden pasar adelante. De pronto, otros criterios no tan absolutos, pero que sí se hacen son los niños. Entonces, un niño que necesite una córnea con alguna urgencia, obviamente uno trata de urgentizarlo al máximo para que él pueda tener un desarrollo mejor de su sistema visual, pueda ver mejor. Entonces, son como los casos de urgencia. Pero realmente no porque, como les decía, para nosotros prácticamente hacemos la entrega del tejido, el cargo va al sistema de seguridad social
o va al paciente particular. Realmente ni lo sabemos porque el que hace el trámite es la clínica. O sea, los bancos no se entienden con los pacientes, los bancos se entienden con las clínicas. Yo les tengo una pregunta y es acerca de la compatibilidad. ¿Se presenta de lo mismo en los tejidos, es tan complejo como en los órganos vitales? No, en los tejidos es sumamente simple. De hecho, digamos, en córnea no se hacen pruebas de compatibilidad. En córnea se coloca la córnea que en la lista de espera, por decirlo así. Solo en unos casos muy raros, que es cuando el paciente ha tenido dos o tres rechazos previos de tejido corneal, se hace clasificación para buscar una compatibilidad. Pero el día a día no se obvian las pruebas, porque la córnea no tiene sangre. La córnea es un tejido que no tiene vaso sanguíneo. Entonces no lo identifica tan fácil el organismo, claro. Y le metemos el tapado y él cree que es de él y funciona es bien. Es que usted me puso, claro, a pensar una cosa mala. Usted imagina un trasplante de piel, entonces le salió la tirita de piel y le pusieron la piel de un morenito. Entonces usted quedó blanquito y quedó moreno. Quedó con el morenito. Quedó a la moda, quedó con el tatuaje hecho. Óigame, entonces no hay ninguna... Pues, o sea, y en los huesos tampoco, en los tendones, en todas estas... En la mayoría de los otros tejidos tienen un lavado. O sea, hay un concepto grande y es que de los tejidos, prácticamente el único que se trasplanta, o sea, que estamos pasando células vivas a cumplir la misma función en el receptor, es la córnea. Los otros tejidos se hacen implantes, o sea, se hacen como andamios. Yo pongo un hueso y la idea es que el organismo que lo recibe, con el tiempo, ese hueso lo remodeló y lo convirtió en su propio tejido. Uh-huh. Hace lo que se llama una regeneración guiada. O sea, ese le sirve como de andamio para poder hacer su regeneración. Esos huesos usualmente se lavan, tienen un proceso de preparación que no estamos pasando prácticamente ninguna célula viva. Qué maravilla la tecnología. Uh-huh. Hace poco, ya hablando de cómo una niña puede donar inclusive sus órganos, o tejidos, lo vemos con el caso de la hermana de una presentadora muy reconocida, que, acuérdese usted, Nacho, la que murió en Turquía en el hotel Inter. Ya ha pasado un caso en Cartagena y volvió a pasar, que quedó atrapada allí abajo por una de estas. En el Hilton. Que nos perdonen los señores del Hilton. En el Hilton. Y ya tenía la muerte cerebral y decidieron los familiares donar. Y creo que fueron dos niños de Israel, receptores de estos órganos y tejidos, y ellos tomaron esa decisión en ese momento y decían que ahí estaban su hija a través de esos otros dos niños. Y mucha gente lo puede hacer y quizá no ha tomado la decisión. Hay todos esos mitos, esas creencias que les impiden esto. Quiero, Nacho, que veamos otro testimonio. Tenemos el de Luis Fernando Sierra, para que veamos también más adelante el testimonio de gente que ha sido donadora. Luis Fernando Sierra, el testimonio aquí está. Como el verde de las montañas. O sea, para mí el verde no era tan verde. El verde mío era más bien opaco, como si fuera una ciudad lúgubre, triste permanentemente. Así era mi visión y esa era la Medellín que yo conocía. Una Medellín oscura, pero no era la Medellín. Era yo el que no la estaba viendo bien. El problema que yo tenía se llamaba queratocono. Y había que operarlo definitivamente. Entonces, primero programamos la cirugía del ojo izquierdo. Yo decía, alguien entregó una córnea para que yo pudiera volver a ver. Y esa es mi posibilidad de volver a ver normal. Para mí, estar con mis sobrinos es lo mejor que hay. Tengo 7 sobrinos y a los 7 los disfruto mucho, cada uno a su edad. Mi familia y yo vivimos muy agradecidos con esos dos seres humanos que entregaron sus córneas para que yo tuviera la oportunidad de volver a ver, tener la oportunidad de volver a disfrutar el mundo con unos ojos nuevos. Y eso es lo que me ha enseñado y nos ha enseñado a la familia, la solidaridad. Mi mayor enseñanza con todo lo que yo he vivido es que este cuerpo no es de nosotros, este cuerpo es del que lo necesita. Otro receptor, como lo vean ustedes, que se salva, no es donante. Seguramente ya tomó la decisión de ser donante, pero se salvó. Cualquier persona, ojo, usted, yo, sus hijos, cualquier momento, cualquier cosita, ¡pum!, y se nos va un ojo o cualquier cosa, y es mejor, qué bueno, tener esta filosofía. Tenemos a otra persona, a doña Fanny. Fanny Arango, pero yo a mí se me ocurre una pregunta ahora que veo el caso de Luis Fernando Sierra. Él recibió córnea. Uh-huh.
y ya está bien. Una pregunta, no sé si será ridícula, pero ¿él podría ser donante de ese órgano habiendo sido trasplantado o habiendo recibido el órgano? Sí, no, de la córnea no. ¿No se puede ya? No, no, ya la córnea... Se gastó. Ya se gastó, ya esa no, no sería. Pero puede donar todo el resto, puede donar huesos, puede donar piel, puede donar... Muy bien, de cualquier todo lo otro. Sí, y obviamente pues yo pensaría también... haciéndole caso a lo que usted dice, que parece una pregunta boba, pero igualmente ustedes revisan todo, claro, lo que se va, lo que del donante, ¿sí o no? Porque muchas veces pues yo puedo donar mis ojos o lo que sea, pero no sirven. En la selección sí, sí, de pronto no queda. No queda, eso está bien. Bueno, vamos a ver este otro testimonio de doña Fanny Arango. Yo soy auxiliar de enfermería, me dedico a trabajar en un hospital de acá de Medellín. Mi percepción después de lo que pasó con mi papá ha cambiado mucho. Me da mucha alegría cuando en mi hospital hacen una cirugía de trasplante, cuando hay una familia de que espera que la condición de una persona cambie, de que tiene sueños. Mi papá se llamaba Luis Alberto Arango Betancur, un hombre de 57 años. En un minuto se le fue la vida, pero se le fue la vida estando feliz con todos y compartiendo con todos. Cierto día mi papá nos reunió a las hijas y a mi mamá y nos habló de la importancia de la donación, queriéndonos dar a entender de que él quería que otras personas siguieran con alegría y entusiasmo su vida, así como él la vivió. ¿Qué sentimos? Alegría, porque sabemos que de una u otra forma hay personas que están ahí irradiando felicidad. Es la alegría de compartir. Yo hay veces pienso, doctora Lina López, y vuelvo a recordarle a los televidentes que la doctora Lina López es la directora ejecutiva de la corporación Bancorne. También tenemos como invitado al médico oftalmólogo, al doctor Fabio Ramírez. Hay veces los veo como solos, o sea, como que no hay una... Y yo lo peleo mucho, Germán, ¿sabe cuál es mi discurso tan reiterativo y a veces hasta cansón? Faltan políticas de Estado. Políticas de Estado frente a la justicia, a la forma de conducir. Y en esto, no hay una política de Estado clara frente a esto, no hay un apoyo real y contundente para ustedes. No, realmente nosotros este tipo de esfuerzos no lo deberíamos estar haciendo porque es responsabilidad del Estado velar porque se puedan realizar este tipo de cirugías. Realmente en la misma legislación es el Ministerio de la Salud quien tendría que estar haciendo campañas de donación, pero no se hacen, entonces nosotros tenemos que seguir con nuestra misión de poder ayudar a las personas que necesitan los tejidos y vemos que una forma es haciendo esfuerzos de manera... aislada y sin apoyo del Estado, pero sí falta. En lo regional, ¿cómo estamos con ese apoyo? Con un liderazgo importante, sin embargo, con recursos limitados para poder realizar todas estas actividades, pero es un liderazgo importante en trasplantes. Antioquia es la regional que más trasplantes realiza, es donde contamos con una mayor aceptación a la donación. El 80% de las familias que se abordan están de acuerdo con la donación. Lo que no sucede, por ejemplo, en regionales como en la costa, que es lo contrario, el 80% no está de acuerdo con la donación. Entonces, acá se facilita mucho más el poder trabajar con trasplantes. Usted me decía, antes de acabar el programa, me decía, venga, estamos en redes, estamos en todas partes. O sea, existe la información cargada en la red para que uno sepa en qué consiste esto. Sí, ahora en la campaña Tejidos por la Vida podemos manifestar si estamos de acuerdo, darle clic en Me Gusta, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, ingresando a numeral Tejidos por la Vida, podemos preguntar, estamos interactuando constantemente con la comunidad, entonces los invitamos a que ingresen y participen con sus preguntas. Cuando uno va a ser donante, no requiere de un examen, que de pronto la gente pensaba, ah, no, entonces me toca ir a hacerme un examen para que me revisen. No, nada, es simplemente conseguir el carnet, tenerlo guardadito y contarle a sus familiares, soy donante. Sí, los exámenes nos encargamos nosotros en el momento de tomar los tejidos. Cuando ya uno falleció. Cuando ya falleció. Y señores, nadie se muere la víspera, el día que uno se va a morir, se murió. Sí, ya, entonces es mejor que algunas cositas se queden aquí. Hay que estar listos. Qué buena gestión la que están haciendo ustedes y muchas entidades antioqueñas. Quisimos reiterar en este tema, ya como por cuarta vez,
porque nos parece bonito, Tejidos por la Vida. No solamente los órganos, también todos los tejidos, como nos lo explicó muy claramente el doctor Fabio, en unos tiene que ser con muerte cerebral, el corazón, el hígado, los riñones, etcétera, porque estos sí tienen un nivel de supervivencia. Necesita circulación. Circulación, sí. Entonces, y casi que, mejor dicho, el paciente muere, el donante muere y el receptor tiene que estar listo en otra sala de cirugía, sí. Porque eso es del uno para el otro prácticamente la cosa así. En cambio, lo que usted nos ha explicado ahorita es muy bonito. Los tejidos, por ejemplo, como el de la piel o como el del feto, el de la membrana, pueden durar hasta 5 años. Qué maravilla todo esto. Saber que países como Estados Unidos antes nos ofrecen excedente, en Colombia somos desesperados porque nos falta esta cultura. Nos faltan tejidos. Muy bien, esperemos tener después de este programa más de 1,000 donantes o 2,000 de córneas. Ya vamos a tener el problema. Yo estoy diciendo que ojalá se mueran todos. No, estoy diciendo que qué bueno tenerlos. Sí, es eso. Hay una cosa que de pronto te quería decir a la carrera, complementando lo que dice Lina del trabajo del Estado. Es increíble, pero en este momento nosotros tenemos unos centros de donación, llamémoslo, inclusive Manizales nos acogieron muy bien, tenemos todo listo, pero llevamos más de un año esperando que nos den el visto bueno a nivel del INVIMA, del gobierno central, dentro de esa política, para poder obtener los donantes de Manizales y dejarlos allá, porque allá también necesitan córneas. Claro, claro. Entonces son ciudades pequeñas que no ameritan tener un banco, pero que nosotros podemos prestar el servicio y no hemos sido capaces. O sea, a veces las políticas oficiales lo que hacen es entorpecer el desarrollo de esta... Usted me... CRUE. Estamos viendo allí el número que mencionábamos ahora. ¿Qué significa CRUE? Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. El teléfono es el 360-0166. Sí. ¿Quiénes deben llamar ahí? Todas las personas que tengan dudas, cuando se va a notificar un potencial donante, se llama a esta línea... Y funciona las 24 horas, los 365 días del año. Una última pregunta para reforzar la donación. Yo no soy donante y fallezco mañana. Y mi señora o mis hijos en el momento ya se murió, ellos pueden tomar la decisión, sí, que done. Claro. Le manifiestan al médico que determinó que falleció. Sí, así yo no haya determinado por mi propia cuenta, ¿no? Sí, no importa. Queremos que mi familiar sea donante para que por favor notifique. Pues doctora Lina, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, doctor Fabio, a usted también muchas gracias. Muchas gracias a usted. Don Germán, hemos llegado al final del programa. Sí, es hora de irnos a descansar. Es hora de irnos a descansar.